Bueno, y nuevamente la despedida musical de Telenoche nos remite a esa tierra generosa de músicos que es Santiago del Estero. Está Martín Paz con nosotros, que se inició allá hace unos 10 años con los Manceros Santiagueños, ¿no? Que han atravesado, ¿cuánto? 60 años, casi como el canal tienen los Manceros Santiagueños. Nuestro canal cumple 60 años este año, pero Martín obviamente es de la generación más joven y ahora está como solista. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos por atendernos. ¿Dónde estás pasando la cuarentena ahora? En Buenos Aires, en mi casa, donde vivo. Mirá, ¿y cómo se vive esa cuarentena sin la guitarra, sin los escenarios? Y bueno, hay que ir llevándola de a poco, ¿no? Voy tratando de organizarme con eso, componiendo, bueno, revisando algunas cosas por ahí que quedan pendientes, de canciones, por ejemplo, que uno no graba en los discos que graba y, bueno, quedan ahí colgaditas y, bueno, las voy por ahí mejorando de alguna manera, ¿no? Así que la verdad que bastante entretenido. A mí me gusta estar en casa, así que tengo bastante espacio, así que la verdad que la estoy pasando bien. ¿Qué hace Martín cuando no canta, digamos? ¿Qué hobby tiene? ¿A qué se dedica? ¿Lee? ¿Cocina? Sí, cocino. Leo poco, pero bueno, no soy un gran chef tampoco, pero bueno, trato de reinvertirme en ese sentido, digamos, ¿no? Está bien. Y bueno, voy organizándome de a poquito para que el día sea entretenido, por lo menos, ¿no? Y con este tema de que todos estamos encerrados, ¿has hecho algún tipo de presentación, aunque sea por streaming, como solista o con algún otro colega? Empecé hace unos días a hacer algunas notas, ¿no? Estuve haciendo notas, sí. Sí, he hecho vivos. Hice ayer, por ejemplo, di una que fue una nota grabada que hice para Catamarca, una nota así tipo llamada de WhatsApp, por ejemplo, pero grabada. Y bueno, y ahora con ustedes, ¿no? Que la verdad que me dan la posibilidad de estar saludando y que la gente de Córdoba me vea, bueno, la verdad que les agradezco muchísimo. Bueno, me ve todo Córdoba, claro que sí. Bueno, cuando quieras, te escuchamos con ganas. Ah, ¿ya le damos? Cuando vos digas. Cuando vos digas. Cuando usted me diga. Adelante nomás. Dedicada para las chicas de ahí del piso. Ah, bien. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tu brazo, tu boca me diga te quiero. Fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo. Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Pero estaba escuchando esta letra, toma otro significado impresionante. Ya tiene un significado precioso que nos enamore, es cierto, a todas. Pero en este contexto incluso la sentimos más profunda, ¿o no? Sí, bueno, la verdad que es una canción que en este tiempo me ha dado muchas alegrías y muchas satisfacciones. De paso, aprovecho a contarles
que hace muy poquito he subido a las redes, es también parte de la actividad que estoy realizando por este tiempo y en estos días. Hace poquito, decía, he subido a las redes un videíto aproximadamente de 2 minutos con los títulos de los artistas que han grabado esta canción, que son nada más y nada menos que 178 las versiones que tiene Eterno Amor. Entonces, a modo de agradecimiento para todos aquellos artistas como La Callejera, Fabricio Rodríguez, Jean Carlos, Los Rojas, El Indio, qué sé yo, no sé, tantos artistas, muchos también un poquito menos conocidos que los que mencioné, pero en definitiva el mensaje y la intención de ese video es agradecerle a todos por la versión que han hecho de la canción, ¿no? Qué lindo. Y estaba pensando, sos de los grandes creadores quizás de los himnos de los Manceros, sos como el gran creador de himnos. ¿Te imaginás vos cuál es la canción que puede llegar a representar este momento? O si vos tuvieras que elegir una, puede que no sea de tu autoría, pero ¿hay una canción que nos represente en este momento? ¿En relación a los Manceros, decís? O en general, si vos tuvieras que elegir alguna canción que nos defina en esta particularidad que estamos viviendo, ¿no? Hablábamos por ahí con otros artistas, muchos han elegido de su propia autoría, pero hay canciones que dicen, esto es lo que siento hoy en esta cuarentena. Y bueno, mirá, qué sé yo, viste, hay muchas canciones, por ejemplo, mirá, ¿tengo tiempo? Sí, tengo tiempo, por favor. Ahora sí. Perdón, Sí. Me salí un poquito. Sí. Mirá, te voy a ver si alcanzan a escuchar esto. Dale. Esto es una canción que voy a dar a conocer ahora en los próximos días, que voy a subir a las redes, y casualmente se llama Adorada Vida Mía, y es un poco simplemente, bueno, tener el ánimo de agradecer el día a día, el día vivido que uno tiene la posibilidad de vivir, digamos, ¿no? Simplemente es eso. Puede ser esta, como hay muchas canciones que nos representen, pero bueno, les canto esta. Desde que te vi abrazado a ti, no he dejado de soñar. Déjame reír, quiero ser feliz. A veces me haces mal. Entre azul y gris, yo quiero seguir. No me vayas a dejar. Infinito amor, el que siento yo por el tiempo que me das. Entre luna y sol, eres el reloj de mi propia humanidad. Canción en mi corazón que no dejo de cantar. Adorada vida mía, un romance noche y día, vamos a brindar los dos por más amor, por haberme dado. Cuánto te agradezco lo que soy, mi paz, mi Dios. Precioso. Muy buena, muy gracias. Buena. Mira, estamos recibiendo muchos mensajes, mucha gente que nos dice qué canción elegiría, pero hay mucha coincidencia con Entra a mi hogar, que muchos dicen que es una canción que les encantaría poder cantar, de poder decirle a alguien, vení, vení conmigo. Seguramente, sí, naturalmente hay muchas canciones. Yo simplemente tuve, bueno, la necesidad de mostrarle esta canción. No es que sea egoísta y quiera solamente mostrar lo mío, sino que cuando les cuento lo que le pasa al autor cuando tiene una canción nueva, la quiere dar a conocer, la quiere mostrar
y compartirla con la gente, esa compartir esa felicidad de hacer una canción, simplemente es eso. Te salías de la vaina por eso. Bueno, a ver, tenés que elegir, es preciosa, muy linda, tenés que elegir entre Entra mi vida o Añoranza. No sé con cuál querés cerrar esta actuación en Telenoche. ¿Qué más, lo que más te guste? Bueno, Entra a mi ver. Dale, vamos. 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 Y... hago un pedacito, así lo saludo. No se vayan sin saludarme. Dale. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar. Y come mi pan, tendremos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Mano sencilla, mano de amor, tiende en la mesa y le da calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto miel. Ahora en mi casa mientras esté. Bueno, Martín, un abrazo grande, muchas gracias.